¿Cómo valora el Gobierno las condiciones de seguridad e higiene en las instalaciones de Metro de Madrid? Señora consejera, Metro conocía desde 2003 la existencia de amianto en 115 trenes, noticia de hoy. Techos con una lita en 64 estaciones, noticia de hace 15 días. Estudien si un tercer trabajador de Metro desarrollará cáncer derivado del amianto, noticia del lunes. 191.000 euros de multa de inspección de trabajo por no garantizar la seguridad de los trabajadores. Consejo de Seguridad Nuclear obliga a Metro a realizar mediciones de radón 17 años llevaba sin hacerlo. Esto es la verdad, esto es lo que pasa. Y yo lo que pido, señora consejera, respeto. Respeto a esta Cámara, porque en 1992, doña María Teresa de Lara, a la sazón diputada del Partido Popular, denunció la presencia de fibra de amianto en las instalaciones de Metro, en esta Cámara. Ustedes gobiernan desde 2003, la señora Cifuentes desde 2015. Ya en el año 92 solamente coincide una cosa, y es que, como dijo la señora de Lara, hay escasa sensibilidad hacia los ciudadanos. Palabras de ella, ya han pasado 26 años y 64 estaciones. Pedimos respeto a la compañía, a una compañía centenaria, a una compañía con más de 6.000 trabajadores, a una compañía que ustedes han manchado porque, sabiendo que tenía amianto a las unidades de tren, vendieron 73 unidades a Argentina. Por cierto, ¿se han puesto en contacto con Argentina para saber qué opinan? ¿Han contactado ellos con nosotros? ¿Sabemos cuánto nos va a costar? ¿Qué nos piden? En definitiva, ¿cuánto nos van a costar este engaño? Pedimos respeto a los trabajadores y a sus familias. Pedimos respeto a la salud de estos trabajadores y a la vida de estos trabajadores. Pedimos respeto como lo pide la Inspección de Trabajo, como lo pide el Consejo de Seguridad Nuclear. Porque ¿cuántos afectados tenemos de verdad por amianto? Y aparte de esas revisiones voluntarias que les han ofrecido hacer en sus días libres, ¿van a tomar alguna medida adicional? Y pedimos respeto a los madrileños, señora consejera. Porque entre febrero de 2017 y enero del 18 han tenido ustedes 13 peticiones de reunión por parte del sindicato de maquinistas con el gerente de Metro. Solamente se contestó a la última. Y en ese mismo periodo ha habido 24 convocatorias de huelga. Entre otras cosas pedían prevención de riesgos laborales. ¿Sabe cuál era el punto conflictivo? El estudio de calidad del aire. ¡Qué casualidad! Algo que ustedes conocían y parecía que querían ocultar. Ya han abocado al caos de la movilidad, al desastre a todos los madrileños. No sabemos el porqué, por su desidia, por su incapacidad. Nosotros opinamos que por incapacidad, pero ante todo por esas mentiras que están causando alarma social. Dejen de mentir, dejen de pensar en salvar al Partido Popular y piensen en los madrileños, en la salud de los madrileños y, por favor, cumplan la ley. Ya han demostrado, de verdad, con mucha eficacia, que son capaces de hundir una gran empresa como es Telemadrid. Ahora, por favor, no hundan, no hagan lo mismo con Metro y dejen que vuele como hacía antes. Gracias.